Lee para que te convenza. ¿El certificado de paternidad? Leoncito es el mío y Carlitos es el tuyo. La sangre no miente, Adaricia. Y Fernández, te dijo verdad, esta vez lo siento. Adaricia, la única manera de desenredar ese enredo es casándolo. Yo me voy a casar con Calancho y eso va a ser muy pronto. Tú no te vas a casar con Calancho. Porque si tú te casas con Calancho, tú nunca más vuelves a ver a mi hijo. ¿Qué? ¿Es una amenaza? No, es una advertencia, Adaricia. Pero yo siempre cumplo mis advertencias. Bebamos y emborrachemos la ciudad. Queridos amigos del barrio El Portal, los he convocado a... Como socio mayoritario. Ay, entonces tú sí me vas a contar, ¿verdad? Que la luna y que está llena, llenita de ratones y que allá vive Mickey Mouse. Sí. Parece que Calancho y Carlitos son muy amigos, Adalgisa. ¿No será que tú estás patrocinando encuentros secretos entre ellos? Solo los que usted me autoriza, mi Imelda. Lo que pasa es que Calancho es una persona muy buena y sabe ganarse el cariño de los niños. Por Dios, Carlitos está que arde en fiebre. ¿Sí? Niña Imelda, te habla Adalgisa. Es que Carlitos tuvo otra crisis y no ha vuelto a ceder. Adalgisa, es mi noche de bodas. Ten consideración, ¿sí? Sí, lo sé. Pero si no estuviera tan preocupada, no lo hubiera llamado. Ay, ya, tranquilízate, Adalgisa, ¿sí? ¿Por qué no te comunicas con mi papá y con mi tía? Ellos te ayudan. Si quieres, yo te llamo mañana a primera hora y si la crisis no ha cedido, entonces viajo. ¿Está bien? Pero, niña Imelda... Adalgisa, no insistas, ¿ok? Está bien. Ojalá que no le pese esta decisión. Todavía lo recuerdo, saltando, brincando de un lado para el otro. Cada vez que venga a este parque me voy a acordar de él como si estuviera vivo. Él está vivo. Él estará vivo siempre para nosotros. Adalgisa, cariño, no piense que él está muerto. Piensa que, vaya, que se fue de viaje. Eso fue lo que le dijiste a Leoncito, ¿verdad? Sí. Y le dije también que en cualquier momento que nos aparecía Carlito cargado de sorpresa para nosotros. Es una mentira piadosa, pero a todo nos sirve de provecho. Ustedes realmente parecen la familia feliz. Gracias. Ven. Bueno, pues, hagamos un brindis por la felicidad de esta pareja que aprovechó su viaje para casarse como Dios manda. Ah, sí, se casaron. Vaya, qué bien, los felicito. Gracias, gracias. Sí, jefe, no solamente nos casamos, sino que también legalizamos lo del pelado. Ya todos los papeles están hechos. Mejor dicho, yo la adopté. Leoncito, Leoncito, ven. Es hora de comer. Ya. Las noticias. Mejor dicho, los felicitamos, ¿verdad, mi amor? Sí, mi amor. Gracias. Creo que la ocasión merece un brindis por la eterna dicha de los recién casados. Adaricia, aquí, delante de mi patrón, te quiero decir que te amo como nunca nadie a mí en la vida. Buenas noches, yo los dejo.